Otra vez. ¿Qué tal, amigos de Respuesta Deportiva? Seguimos en Guadalajara. ¿Cuál es su nombre? Ricardo Coronado. Ricardo Coronado. ¿El suyo, señor? Martín Navarro. Bueno, a ver. Dice la leyenda, y de acuerdo a lo que escuché, porque no tenía el gusto, Alejandro Álvarez, servidor, que usted trabajó en la formación de Ernesto Escobedo, quien es nieto de mi amigo el viejo Escobedo de Jerez, Zacatecas, padre de Xóchitl Escobedo, padre de Ernesto Escobedo. El padre de Ernesto Escobedo fue compañero de tour de Pancho Maciel, que le mandamos un saludo. Y bueno, a usted le tocó toda esa formación de Ernesto. Así es. ¿Dónde? En Los Ángeles, California. En Los Ángeles, California. Esto quiere decir que Escobedo nació en Los Ángeles. Sí. Inmigrantes mexicanos que el papá, bueno, hace un trabajo de paquetería que entrega. ¿Cómo fue ese proceso allá? Es un proceso muy largo. Y ese proceso yo no lo puedo explicar ni en 2 ni en 3 minutos. Es algo que me costó mucho. Tuve la fortuna de encontrar a esta familia. Me lo presentaron cuando tenía 10 años. ¿En dónde? En Los Ángeles, California. Bueno, Los Ángeles está el Los Ángeles Tennis Club. Hay muchos lugares. ¿En qué campos se conocieron? ¿Canchas públicas? En unas canchas públicas. De ahí es un lugar cerquita de... cerca de... ¿qué te puedo decir? ¿Weir and Arrows Tennis Center? Sí. Por ejemplo, ahí. Pues muy bien. Es un admirable lo que se ha hecho. Ahora, yo le pregunto. Estoy escuchando con atención su plática. Me gustó. Lo felicito porque, como se lo dije, para una persona que trabaja con una persona mexicana, pero que nació del otro lado porque comen tortillas y son así, es una ventaja haberlo formado en Los Ángeles que si hubiera, lo hubiera conocido en Monterrey, en el centro tenístico, y lo hubiera tenido que sacar en Nuevo León. Para mí pudo haber sido sencillo, pero la verdad es que nadie creía en mí. Y cuando yo me fui por allá, alguien creía en mí. Y me dieron la oportunidad y... Y dio el resultado. Se lo... Martín Navarro viene siendo la persona, y que me desmienta alguien de acá, que más cursos, más gente ha traído de muchos lados, Dorochenko, Lakovsik, un montón, pero me da gusto que ahora sean gente mexicana o gente de origen mexicano. Eso me parece muy bueno. Sí, de hecho, Alejandro, Ricardo es el segundo entrenador mexicano que nos está capacitando, que es el segundo entrenador que ha trabajado con jugadores ATP. El primero es Edgar Giffen. Edgar, como tú bien sabes, ha estado también viniendo de manera continua y permanente a estar a la capacitación de los entrenadores. Y ahora tuve la fortuna de conocer a Ricardo, y en lo que le comentaba ahora, es la primera vez que me toca ver trabajar en vivo y en directo con jugadores a un entrenador que ha formado jugadores ATP. Es muy diferente el ritmo de trabajo, los tiempos que maneja. Velocidad y tiempo. Estaba viendo los desplazamientos, un poco más de 8 metros de fondo que tienen las líneas, y vi que hubo una exigencia para, pues, decirle, bueno, si te vas a meter a este circo, pues por lo menos tienes que tener el estándar de tener la reacción. Una acción genera una reacción y se puede trabajar así. ¿Es correcto? Es correcto. Pues bueno, yo estoy contento, profesor de pocas palabras, pero efectivo. Y bienvenido. Ojalá que siga transmitiendo y dándole confianza. Y también dijo una cosa muy buena, que cualquiera de estos muchachos que están acá tiene la capacidad de agarrar un niño y llevarlo para arriba. Definitivamente. Ese es lo importante, todos que se agarren a un chamaco y que se prueben. Claro. De ese mensaje para acabar. Definitivamente, digo, he tomado tantos cursos y que me he estado estar de aquel lado del público, ahora me toca estar de este lado. Y primero que nada, darle gracias a Dios por esto, porque me dan la oportunidad de transmitir no solamente lo que yo siento, sino también lo que yo conozco. Y nadie me había dado la oportunidad de expresarlo. Y ahora que me dan la oportunidad de expresarlo, pues aquí estoy. Sí, si alguien quiere alguna ayuda para ustedes, para sus hijos, para entrenadores, yo estoy abierto a todo. Bueno, pues aquí gracias. Tenemos a un estudioso también, el profesor Alejandro Magaña. Tu conclusión de cómo fue esto, qué aprendiste, te sirvió. Sí, para mí en lo personal es un honor y orgullo haber conocido al profesor Ricardo Cantarero. Coronado. Y Coronado, perdón. Y lo que me llama mucho la atención fue que su enseñanza también está muy basada en principios y valores, en lo cual la lealtad también
Ernesto Escobedo le ha ayudado muchísimo también a lograr pues ese vínculo de triunfo. El aspecto formativo para mí es uno de los aspectos más importantes también en la formación de un atleta. Bueno, pues amigos, ya nos vamos, venimos, no podíamos dejar de elogiar el trabajo del profesor Navarro, que yo creo que merece un reconocimiento general. ¿Le damos un aplauso al profesor Navarro o no? Venga. Se lo lleva y bueno, Ricardo, pues bienvenido a México. Ojalá que la gente te valore. Hola, buenos días. Soy Octavio Nayar Hernández. Me estoy capacitando en el Club Providencia. La verdad es una muy buena experiencia, ya que los trabajos son muy profesionales. Te dedican mucho esfuerzo y ser muy positivo. Tienes que tener mucha confianza en ti para poder llegar a lo que anhelas. Sí se puede hacer. Mi nombre es Antonio Carrillo. El curso está excelente, muy interesante y recomendable. Luis Contreras, y el curso está muy bueno. Luis Gutiérrez, el curso ha estado muy bueno porque hemos compartido muchas experiencias y hemos absorbido de un gran entrenador. Mario Mayorga, entrenador Club de la Colina. Está muy bueno el curso y aparte hemos aprendido de un gran entrenador que estuvo con Ernesto Escobedo. Diego Gutiérrez, el curso ha estado excelente, creo que ha estado muy completo, muy recomendable.